Hola a todos nuestros seguidores de Octavio Prensa, estamos aquí con Milena Cárdenas, ella es gerente general del Hotel Movich Las Lomas. Milena, un orgullo tenerte con nosotros hoy aquí en Octavio Prensa. Igualmente, no, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria tuya que iniciaste ahora ya como gerente del hotel. Llevas 13 años más o menos en el sector hotelero, ¿no? Es correcto. Yo inicié como recepcionista y vine escalando por varias posiciones durante estos 13 años. ¿Sí? Y hasta llegar acá me dieron la oportunidad de ser la gerente de este hotel. Ya llevo más o menos un año. Es un reto muy bonito, ha sido algo muy gratificante y obviamente constante aprendizaje. Todavía seguimos aprendiendo, claro. Todavía tenemos retos, pero contando con un maravilloso equipo, iniciar desde recepción, eso ha sido que uno haga carrera en todas las áreas. Entonces, ahorita te comentaba que la posibilidad es que no, a mí no me corchan. Yo, ya va aprendiendo más, va cogiendo uno más callito, va uno conociendo un poquitico más. El Hotel Movich Las Lomas, Navidad y Año Nuevo son nuestras fiestas principales. Son donde venimos y traemos unas orquestas maravillosas. Para el 31 de diciembre tenemos a Yo Me Llamo de Marc Anthony. Nosotros queremos que la gente no solamente piense que va a venir a un hotel y que se tiene que hospedar. O sea, las personas que se hospedan tienen obviamente todos los beneficios que tiene el hotel, pero también las personas que están afuera. Nosotros tenemos dos restaurantes maravillosos como lo son Pecay, que estamos en estos comida momentos. Comida deliciosa, ¿no? Una comida espectacular. Ya la probé. Tenemos una oferta gastronómica muy buena, tanto de nacional como internacional. Adicional, tenemos salones para eventos para más de 400 personas. Imagínate. Tenemos canchas de tenis, tenemos una piscina espectacular donde la gente puede venir a pasar su día de sol y disfrutar de un almuerzo delicioso. Entonces es también como, y también que la gente piense que somos asequibles, o sea, no, las tarifas no son tan costosas y no son inasequibles como piensan que es un hotel que no podemos pensaríamos. Exactamente. Entonces la idea es como desmitificar eso y que la gente venga y disfrute de todas estas áreas, porque es que tenemos unas zonas comunes hermosas. Mile los va a coger con la mayor energía. Con todo, acá los espero, esperamos que podamos servirles con todo, porque eso es lo que nos gusta, atenderlos, servirles, hacer sus sueños realidad. Acá también hay bodas, tenemos pedidas de mano, tenemos celebraciones de aniversario, entonces hay mucho por hacer y pueden contar con nosotros para cumplir todos esos sueños y esos eventos que ustedes quieren hacer.